Según datos oficiales, en el municipio de San Francisco Menéndez ya se reportan 13 casos positivos del COVID-19, aunque hasta el momento no hay ninguna víctima del mortal virus. A un costado del cementerio de San Alfonso Miramar ya preparan algunas fosas. Como prevención, ¿verdad?, de la emergencia COVID-19, y pues los de la parte de la alcaldía los han dicho que hagamos estos hoyos para tenerlos, pues, y aquí estamos trabajando, ¿verdad?, como coordinadores y como comunidad también. En otros puntos de este municipio, las comunidades se opusieron a que los campos santos fueran utilizados para enterrar personas que fallecieran a causa del coronavirus. El presidente de la ADESCO asegura que todo se está haciendo en mutuo acuerdo. Tuvimos una reunión y ahí se aclararon las cosas. Tuvimos de invitado al inspector Pedro Antonio Alas y teníamos también a Freddy Lima, que es protección civil. Y entonces estuvimos hablando con la comunidad, pues ahí se les aclararon que ellos tenían. Pues. Entre las condiciones para realizar las excavaciones están que solo se permitirá sepultar a víctimas del COVID-19 que sean originarios de este municipio. Pensaron mal, ¿va?, que pensaban que iban a venir de otros lados a enterrar, como ejemplo, digamos, que de Sonsonate, San Salvador, todos lugares así, por la enfermedad que está pasando. Estas acciones se están llevando a cabo bajo el lineamiento de la Comisión Municipal de Protección Civil de esta zona sur del departamento de Aguachapán. Este es un reporte especial de Canal 5 Cara Sucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López.